Buenos días, colapsistas. Estaba desayunando. Eh, Confirmarme que no se oye. Estamos 85 en directo. Madre mía, ni siquiera hemos empezado. Así que hoy vamos a dedicarle tiempo a esto. Eh, bienvenidos. Esto es Colapso TV. Confirmarme que se oye antes de empezar. Perfecto. Vamos a bajar un poco. Voy a dejar la musiquita de fondo. Bueno a ver en fin hoy obviamente el tema de tenía más temas para hablar vamos a quitar, chicos vamos a quitarla vamos a pausarla de hecho teníamos tenemos más temas que a lo mejor al final del directo tratamos eh, relacionados con otros temas interesantes del mundo colapsista y de las hostias que vienen pero obviamente hoy toca hablar de telegram tengo bastantes cosas que, que contaros, bastantes cosas que están pasando. Es muy interesante, sabéis ¿sí? que por desgracia aquí analizamos la, la realidad, ¿no? analizamos las cosas que están pasando y sacamos nuestras propias conclusiones. Y aunque sean cosas a veces son chungas, son cosas jodidas que, que las hablamos con cierta desde cierta distancia, aunque nos afectan para entender un poco mejor el mundo en el que vivimos y sobre todo para poder predecir lo que viene, ¿no? Entonces, eh, pues esto que es interesante, nosotros lo vamos a tratar desde varias ópticas para no quedarnos simplemente en lo obvio y vamos a analizar medios de comunicación que están dando la noticia, vamos a analizar, en fin, varias varias vertientes de, de este asunto que es el tema del cierre de Telegram, de si se va a realizar, si no posibilidades técnicas de hacerlo, no en fin sabéis qué? que aquí el tema técnico también lo pilotamos y también hablamos de, de la capacidad de, de un estado para censurar o no una página web, etcétera. En fin, soy Félix Moreno, esto es Colapso Tv y empezamos. Ay dios, chicos, llevo ostras, llevo un rato largo hablandoos, pero un rato largo, madre mía, qué desastre. No, claro, pero llevo un rato largo contándoos un montón de cosas. Bueno, empezamos de nuevo, chicos. Eh, madre mía, qué desastre. Bueno, empezamos. Le eh, estaba diciendo que. Que lo que vamos a analizar hoy es eh, la capacidad que. Bueno, vamos a analizar la gente que ha puesto la denuncia. estamos hablando de que ha sido una, una, un grupo de empresas españolas, que son Mediaset, A3Media y Movistar Plus. Son tres empresas eh, que básicamente controlan el, el, el 80, 90, 100% casi de, de los medios de comunicación en España. O sea, es muy interesante que en España, que ha sido una empresa española, o sea, un grupo de empresas españolas, las que en Europa estén poniendo en un juzgado a Telegram. ¿no? Aquí puede pasar dos, pero lo digo porque si realmente Telegram fuese un problema para Occidente a día de hoy, que probablemente lo sea y ahora veremos por qué, que, sea que haya sido España los primeros, es interesante. Es interesante. Esto quiere decir que probablemente si esto, o sea, algo de lo que hay que estar pendientes es de si esto pasa en otros países de Europa o no. Porque ha sido España los primeros. Eh, estaba diciendo que, obviamente, yo estos medios de comunicación no los consumo. La, eh, siempre recomiendo que no consumáis lo, lo que produce Mediaset, Transmedia y Movistar Plus porque son empresas que básicamente dicen lo que tienen que decir para los intereses de de los que pilotan en España. Eh, y hace muchos años, muchos, muchos años que dejé de consumir sus noticias porque básicamente muchísimas veces no dicen las cosas tal y como deberían de decirse. Y es interesante, es interesante que una empresa española sea la que... La que o sea, estas empresas españolas sean las que han puesto esta denuncia. Vamos a analizar los hechos. Los hechos es que según estas tres empresas hay... Está Telegram que tiene canales en los que se está compartiendo su contenido audiovisual. Eh, es decir, que debe de haber, yo no lo sé porque no los he visto, no sé quién tendría interés en ver contenido audiovisual de estas tres empresas, sinceramente. También, incluso, creo que había una, una emisora de radio, también un, un grupo de emisoras de radio que también ponían eh, esta denuncia. Eh, pero lo interesante es. Que estas eh, empresas dicen que hay eh, un canal de YouTube, de, de Telegram, donde se está compartiendo de forma, obviamente, ilegal, contenido audiovisual. En Telegram hay, hay sitios donde se comparten, eh, estoy seguro, estoy seguro. Pero también los hay en Facebook y los hay en un montón de sitios donde se comparte contenido con copyright. O sea, los, hay cualquier sí, ¿por qué? Porque son sistemas de en WhatsApp. Todo el mundo que tenga WhatsApp recibe vídeos de programas de televisión, de cosas que tienen copyright. ¿Por qué? Porque la gente cuando se comunica utiliza muy a menudo este contenido. ¿Por qué se denuncia solamente a Telegram y no se denuncia a otros sitios? Pues, volvemos resisto, a esto, lo, vamos a lo técnico, según porque me he leído el auto del juez, según el auto del juez, parece ser que el juez eh, al que se le pone esta denuncia... Y está analizando esta denuncia. O sea, de, quiere que las personas... Porque obviamente lo que es el canal de Telegram donde se está compartiendo este, este copyright está localizadísimo. Y parece ser que lo que pide el juez es a Telegram los nombres y apellidos de las personas que están compartiendo este contenido. Y por lo visto, según he leído, Telegram no ha respondido. No sé exactamente cómo han intentado contactar con Telegram. Eh, pero, según el juez, como no han respondido, la opción más razonable es cerrar cautelarmente durante un, bueno, en, en el auto lo pone, durante seis meses cerrar el acceso a Telegram desde España, es decir, dejar a 8 millones de personas en España, de habitantes, sin poder comunicarse porque la empresa... Eh, que nos ofrece este servicio de comunicación, no responde a las demandas de, de este juez. Y eh, esos son los hechos, las motivaciones o, o más allá de eso, lo iremos analizando a lo largo de este directo, pero esos son los, los hechos, eso es lo que, lo que está sobre la mesa. Y eh, por otro lado, pues, por ejemplo, en Telegram eh, hay una, aplica, una opción que es denunciar que este contenido tiene copyright, y tal, esa opción la pusieron cuando en Europa y en otros sitios del, del mundo decidieron que, que estas plataformas tendrían que colaborar con, con los propietarios del copyright para poder borrar y quitar contenido de, de, de sus plataformas en caso de, de violación de estos derechos. O sea, yo hay por eso lo tengo, estoy claro que existe, una forma de pedir a Telegram que borre contenido. Lo que pasa es que entiendo que esa forma no, no satisface a estas empresas que, que dicen que, que han infringido sus derechos y, y han decidido y seguramente quieren saber quién lo hace y, para poder hacer acciones legales contra esa persona y han decidido que la forma más eh, interesante es ir a un juez que ese juez eh, obligue porque por eso los jueces tienen en cada país tienen esa capacidad de obligar a las empresas a, a obedecer bueno, a lo que ellos digan es Podría considerarse razonable, ¿no? Porque las empresas no deberían estar nunca por, el, por encima de, de los estados y, los, y, los, y la justicia. Y, y bueno, pues este juez dijo que. Consideró. Y lo interesante aquí es, el, es la, lo que considera este juez. Ahora, luego seguiremos analizando más eh, la. Bueno, analizaremos más matices. Pero lo que este juez considera dice: Bueno, pues si esta empresa. Que por cierto, no está en Europa. Aunque tiene, eh, tiene sedes en. O tenía. Es que el tema es que es una empresa que no para de cambiar. También hay que decir las cosas como son. Eh, tiene sede. Eh, tiene una oficina. una sede en Londres, otra creo que en Alemania. Otra en, en Arabia Saudí y otra. A ver, un poquito. Voy a buscarlo. ¿Dónde es la sede de Telegram? ¿Por qué? Eh, está en Dubai también, o sea la sede central eh, dicen que está en Dubai. Entonces claro todo esto está fuera de, de lo que es la, la capacidad legal de hacer nada en los Estados eh, europeos, es decir no la legislación europea no puede ir fácilmente, por lo menos a, a por una empresa que está en Arabia Saudí. Eh, pero sí que puede a las operadoras que ofrecen Internet en España, decirles, bueno, como esta empresa no, no, no me está haciendo caso lo que yo quiero, vamos a cerrarla. Sí que puede, pero yo creo que no debería. Es decir, tú no puedes porque, eh, por un caso de, de copyright, y porque esa empresa que, que ofrece un servicio de, de comunicación, que es el segundo servicio de comunicación más grande del mundo, eh, y que utilizan millones de españoles, yo creo, esto es mi, mi opinión, creo que un juez no debería de lo primero que se le pasa por la cabeza es cerrar el acceso a todos los españoles a ese medio de comunicación durante seis meses. O sea, me parece muy desproporcionado, sobre todo por, porque además eh, creo que, que, hay, que imagino que hay formas de contactar con la gente desde, desde el gobierno español o desde un juzgado. Creo que hay formas eh, más directas que, que, que decir a las operadoras que cierran para contactar con, con esta gente. Además, creo que, el, que, el, que, el, que es una empresa que está en Dubai. Bueno, pues yo creo que tampoco es tan complicado localizar la llamada. ¿Por qué digo que es desproporcionado? Bueno, porque Telegram, principalmente, no es un medio de comunicación como si fuese un periódico. Y Telegram principalmente no se dedica a la piratería. Es decir, no es una empresa como podía ser, que no es que me parezca bien. Pero cuando se bueno, cuando se censuraron y se cerraron páginas web de descargas o, o incluso servicios y protocolos, como fue eh, programas tipo Naster y cosas así, hubo una empresa que aunque realmente técnicamente no se dedicaban solamente, o sea, específicamente a la piratería. Sí que era un... sobre... O sea, con la realidad sí que se utilizaba muchísimo para eso, pero es que Telegram no es una aplicación que se utilice sobre todo para la piratería. He visto y conozco y, y todo el mundo que utiliza Telegram está en muchísimos canales. Telegram lo utilizan, por ejemplo, muchas empresas españolas para ofrecer servicios. O sea, hay empresas que su forma de, de contactar de hacer ofertas, de gestionar contenido, cosas así, eh, utilizan Telegram. O sea, la herramienta de Telegram, igual que utilizan WhatsApp, utilizan para, para que su negocio funcione. Hay algunas empresas, incluso que no voy a hacer publicidad, pero hay empresas que directamente el 80-90% de su negocio es a través de canales de Telegram. Empresas que te venden cosas, artículos de consumo y cosas así, que utilizan Telegram como su, su fuente principal de... Hay un montón, obviamente. De foros de todo tipo en Telegram. Tenemos nosotros mismos ahí nuestro canal, el canal de colapsistas. Y cualquier persona que use Telegram utiliza por muchas cosas. Hasta tal punto Telegram ha sustituido ya prácticamente a, a WhatsApp para una. Bueno, para, para 8 o 9 millones de españoles. Las personas que utilizan Telegram cada vez utilizan menos WhatsApp. Que WhatsApp es todavía el, el líder indiscutible, pero. Cualquier persona que utiliza Telegram. Eh, la verdad es que yo, por ejemplo, concretamente yo y, y toda la gente que conozco, porque toda la gente que conozco ya utiliza Telegram. O sea, hubo una época hace unos años que había personas que solo tenían WhatsApp, pero a día de hoy. Entonces, a día de hoy eh, es una herramienta para comunicarse eh, de millones de españoles. O sea, no estamos hablando de, de unos cuantos frikis o piratas informáticos o gente que se dedica a piratear. No, no. Entonces, la medida de cerrar durante seis meses. De forma cautelar el acceso a una plataforma de comunicación, el equivalente sería de sencillo de ver, es como si la gente utilizase eh, correos para enviar cajas con discos duros o con cds llenos de películas. Y a Tres Media dijera a un juez: Oye, mira, que en Correos están metiendo eh, películas en cajas con discos duros y, y están pirateando nuestro contenido. Y el juez dijera, bueno, me intento contactar con correos, no me cogen el teléfono, pues vamos a, a cerrar el servicio postal de España. Vamos a cerrar el, el servicio postal de España porque me he puesto, intentado, he intentado poner en contacto con ellos para que me dijesen quién tal. Y, y por si acaso, mientras tanto, mientras me responden o no me responden, o como no puedo contactar con ellos por lo que sea, vamos a cerrar otro servicio postal. Me parece eh, extralimitarse. limitarse limitarse porque el servicio postal es parte del de sistema económico de España muchísima gente lo utiliza por un montón de cosas yo entiendo que si hay algún problema en el estado postal deberían de solucionarlo sin interrumpir el servicio pero eso es lo que está lo que, lo que se pone sobre la mesa vale eh, y de todas formas entiendo la legalidad del asunto lo que luego ahora analizaremos es lo demás pero yo entiendo que técnicamente un juez puede hacer estas cosas, aunque me parece desproporcionado, si no se le atiende sus peticiones. No tenemos, no sabemos exactamente qué tipo de peticiones y a quién las ha realizado eh, para tomar esa decisión tan drástica. Eh, esos datos para mí me, me serían súper interesantes para poder estar seguro de que lo que hace el juez tiene sentido. Porque hombre, obviamente sí tienes una empresa y, y te dices que tienes que hacer algo y tú no lo haces en mi caso, de forma prolongada y continuada, obviamente ese juez pues puede decidir que, que tiene que enviar eh, todas, las, todas las cosas que tiene a su, a su disposición, policía, capacidad de censura y cosas así, para que tú dejes de hacer lo que estás haciendo. Pero, insisto, yo creo que hay que medir eh, las consecuencias que puede acarrear para todos los españoles o para 8 millones de españoles a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Porque privar de un servicio a 8 millones de españoles, porque unas empresas que dicen que, que están infringiendo el copyright, pero claro, todas estas leyes del tema del copyright y de, y de esta capacidad de los jueces de cerrar, de, de cerrar, eh, esta de, de capacidad técnica se ha ido forjando durante años. Es decir, esto no es una cosa que de repente un juez dice, voy a hacerlo, para que esto se pueda hacer. Tiene que haber tienen que haber pasado ya muchos años en los que se ha ido apretando las tuercas y no solamente en España, en países eh, como China, en todos los países europeos, en muchos sitios se ha ido apretando las tuercas a los operadores de telecomunicaciones para que eh, de forma rápida y eficaz puedan censurar cualquier web. Eh, y normalmente además este tipo de tecnología esta capacidad que ahora tiene un juez de hacer esto, Muchas veces ha sido también gracias a las denuncias por copyright, es decir, gracias a la piratería del fútbol por, por internet, la piratería de, de música y tal, ha sido como muy conveniente para que se afinase todo este tipo de tecnologías y esta capacidad que tienen los estados a día de hoy de, de censurar eh, y cerrar cosas a, 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 a discreción. A discreción me refiero, eh, el juez en teoría tiene que siempre alegar unos motivos, ¿no? Pero todo esto existe gracias a esta conveniente piratería que, que ha servido para apretarnos. Y como digo piratería, digo pedofilia, digo un montón de cosas que se han utilizado para controlar, intentar censurar cualquier tipo de red. En Europa ahora mismo estamos en un momento en el que se está haciendo mucho, se, está, se sigue apretando tuercas a la gente tipo Telegram. Esto también hay que decirlo. A Facebook, a, a WhatsApp, a, a Instagram, todas las empresas. Que comunican cosas de los usuarios, los últimos 12, 24 meses se les está apretando mucho las tuercas. Sabéis que hay muchas leyes que ya se han aprobado, se están aprobando en Europa para que eh, este tipo de redes sociales puedan, o sea, deban de aceptar que se censure cualquier tipo de contenido. Y pasó algo parecido a lo que está Telegram. Se les dijo que dijeron: Mira, si queréis seguir operando en Europa, eh, cuando os lo pidamos nosotros, ya sean jueces, o sean estados, o sea, quien. Los que pilotan el Europa decida, tenéis la obligación de quitar, ocultar e informarnos de cualquier contenido que nosotros consideremos inapropiado. De ahí donde viene también lo interesante de. Esto no tiene que ver con lo de Telegram, pero es importante otra vez poneros en contexto. ¿no? Eh, el contexto es ese: el contexto es que estamos en un momento en el que sabéis que en los últimos dos años pues ya se han censurado unos cuantos medios de comunicación de propaganda rusa, hay muchas páginas en Youtube en Internet que no se pueden acceder eh, y, y que se ha, y se ha puesto muchas veces sobre la mesa la capacidad que, que tiene Europa de controlar lo que se publica o no en Facebook y cosas así y ya estamos yendo más allá de, de contenido con copias, ya estamos hablando de, de pura de contenido político, que es lo a mí lo que me preocupa mucho, y insisto, ahora no estamos todavía enfocando ahora en Telegram preocupa muchísimo que el tema de contenido político o ideológico pueda ser censurado, bloqueado en, en Europa, porque te lo venden como que luchan contra la extrema derecha o contra, o contra la desinformación o cosas así, y luego resulta que la desinformación eh, eres tú, lo que digas, somos nosotros los colapsistas. O sea, llega un momento en que dice, no, hicimos estas leyes para hablar, luchar contra la desinformación, pero la desinformación... Lo que, lo que es es lo que nosotros decimos y tú eres desinformación y ¿no? ese es el, el contexto en el que estamos y porque os pongo este contexto es importante porque hay que entender que Telegram eh, es una plataforma que de alguna manera se ha considerado un poco rebelde a estos a estos menesteres, es decir empresas como Facebook la, eh, hay muchas empresas americanas y europeas que han dicho sí, sin problema Twitter y todo eso, gente que, que han dicho sí, queremos seguir operando en Europa y queremos aceptar vuestras. Y hay otros que son un poco más tiquimikis. Eh, Telegram ya ha tenido varios encontronazos con varios países por no querer dar esa información. Y hay que entender que, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, es un ejemplo claro. Si tú hablas de cosas, por ejemplo, del cambio climático, con la ciencia, se han dado muchos casos de que de que hablar de posibles colapsos o de, o de problemas serios por temas de cambio climático y te los acaban censurando y te acaban poniendo en listas negras. Esto lo ha pasado a, a mucha gente del sector, a científicos que han sido críticos. Eh, y se han creado también como, como paneles de, de expertos que eh, pueden analizar tu contenido para ver si es eh, desinformación y cosas así. O sea, el tema de la desinformación lo llevamos ya bastante avanzado. Y el, el tema de la desinformación es muy orwelliano, ¿vale? El tema de la, de la desinformación es un concepto muy de qué es la desinformación, por qué haces desinformación y yo soy quien decide si informas o no. Y, y me da la impresión, me da la impresión de que, de que Telegram estaba haciendo un poco, toca análisis en ese aspecto. Vamos a analizar ahora. Eh, qué es lo que dicen los medios de comunicación sobre Telegram, porque antes de seguir ya llegar a las conclusiones y darle más vueltas a este asunto, vamos a analizar qué dicen los medios de comunicación sobre sobre Telegram, ¿no? Y luego vemos si, son, si es cierto o no. O decía. vamos a ver, lo tengo por aquí. Decía, por ejemplo, el diario ABC. A ver si lo tengo por aquí. Tu, tu, tu. Eh, canal, mi canal, que todavía funciona de, de, de Telegram. Eh, ahí no encuentro el trocito. Si quiero empezar, porque es muy interesante lo que ha hecho, por ejemplo, el diario ABC, lo que ha hecho el diario El País. Eh, vamos a ver. Por ejemplo. Eh, eh, el diario BC afirmaba directamente que Telegram eh, dejará de ser accesible, que es un sistema de mensajería instantánea de origen ruso en territorio nacional. Vale, eso este es muy suave. Solamente dice eso. Dice que es una, una aplicación de origen ruso de mensajería y que dejará de funcionar en territorio nacional. Y la pregunta que yo me hago es: ¿es Telegram de origen ruso? ¿No? Yo creo que es una pregunta interesante. Porque si tú dices que es de origen ruso, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, en el que Rusia está haciendo una guerra contra Ucrania, Rusia está siendo eh, sancionada y prohibida de mil maneras en Europa, decir que Telegram es, una, es de origen ruso, pues básicamente está diciendo que Telegram es del enemigo. O sea, básicamente está diciendo que Telegram es una aplicación del enemigo. Pero Telegram no es una aplicación del enemigo, bueno, pues. Eh, Telegram es una empresa que funda un ruso que se llama Pavel Durov que, que antes había hecho una especie de Facebook en Rusia y y que, bueno, pues digamos que eh, este chico, este señor este millonario eh, Fue, tenía, tenía, tenía un Facebook ruso y esta persona fue despedida de, de su empresa que creó, de este Facebook ruso, parece ser que porque los aliados de Vladimir Putin habían decidido que esta persona no, no, no debería seguir dirigiendo. Eh, decía que, que ese motivo por el, por el cual fue despedido de su propia empresa, fue porque el gobierno de Rusia les pedía datos personales de usuarios que eran proeuropeos. Y eh, eh, este chico, ese, ese señor, dijo que no al gobierno de Rusia. Y el gobierno de Rusia dijo: Vale, pues te compra, nos quedamos con la empresa y tú te pidas. Porque. O sea, es una persona que en principio, eh, ya en Rusia, le su, su concepto de, de, de red social y, y de privacidad le, le hizo que tuvo que dejar su empresa, la que había creado y que existe todavía, que es el Facebook ruso, porque el gobierno ruso le exigía cosas como las que está exigiendo ahora el gobierno español. Dice la Wikipedia, dice. Eh, Durov, Durov afirmó que la compañía había sido tomada por los aliados de Vladimir Putin. Eso dice la Wikipedia, ¿vale? Sugiriendo que su salida era el resultado de su negativa. A entregar datos personales de usuarios a los servicios de seguridad rusos. Y su negativa a entregar detalles de personas que eran miembro del grupo de VK dedicado al movimiento de protesta Euromaidan. Es decir, literalmente, eh, y tiene que ver con la guerra de Ucrania. Por eso digo que esto de, del Telegram, que puede ser algo como súper sencillo, ¿no? Un simple juez una simple demanda por copyright de entre los medios de comunicación controlados de España, tiene más vida lo que parece. El fundador de VK eh, el fundador de Telegram. Eh, por negarse a, a dar datos de las personas que estaban protestando casualmente en Ucrania por parte de los proeuropeos, en eh, el año 2014 fue destituido de su puesto y tuvo que irse del país. Es decir, eh, él decidió no que fuese oficialmente perseguido ni tal, pero él dijo... Él decidió que montar cualquier cosa en Rusia, teniendo en cuenta que en cualquier momento el gobierno ruso te puede cerrar el chiringuito o quitártelo, eh, por temas como el que estamos diciendo ahora, que en su caso era porque quería el gobierno ruso saber quién estaba detrás de, de, del golpe de Estado o de, del Euromaidan, como lo queréis llamar en Ucrania. Eh, aparte de que perdió completamente su empresa de red social, pues se fue de Rusia. Eh, casualmente. En, en españa ahora en 2024 otra, otra empresa que tiene este señor que es telegram el gobierno español le pide lo mismo le pide datos eh, de usuarios en este caso no por para saber si estarán pro ucranianos o no pero en este caso es para saber quiénes son los que hacen infracciones de copyright vale es el hombre este en 2014 eh, se piró y se y, y montó eh, Telegram fuera ya de Rusia. Entonces, ¿tiene origen ruso? ¿O es una empresa que tiene algo que ver con Rusia? Que los dueños o los fundadores eran rusos. Pero eran rusos además de los que se tuvieron que ir de Rusia para poder hacer programas como Telegram, porque en Rusia veían que no había futuro. Entonces, es importante tener eso en claro porque, porque no es el gobierno ruso el que está detrás de Telegram. Es todo lo contrario. Son empresas que se fueron de Rusia por el control ruso, por el pretendido control ruso, sobre este tipo de empresas. El caso es que, bueno, la empresa luego se fue a, a Alemania, si no me equivoco. Eh, y ahora creo que tiene sede en Singapur. Es complicado también seguir el. Es el, complicado seguir dónde está Telegram. Porque. Porque. Es una de estas empresas que va saltando de país en país, eh, lo cual también dice que obviamente no es una empresa que esté a gusto en terreno, por ejemplo, europeo. Dice la Wikipedia, voy a hablar un poquito más, para entender Telegram, ya cuando se va fuera de Rusia y cuando se, 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 se crea y se gestiona fuera de Rusia, lo que, lo que pasó en el año 2017, por el año 2017, Telegram... Eh, fue también censurado o se intentó censurar en Rusia, algo parecido a lo que podría pasar en España. Es interesante porque estamos hablando de países que no tienen nada que ver, ¿no? Rusia, Corea del Norte, China o, o España. Y sin embargo, son empresas, o son países que han intentado eh, censurar eh, Telegram. Dice la Wikipedia: dice, en el julio de 2017, debido a las acusaciones por falta de transparencia, Telegram fue inscrita como sucursal en Rusia para cumplir las leyes contra el terrorismo. Según el Servicio para la Regulación de Medios, se añadieron información de contacto, página web, entre otros. El jefe de la, de la institución ya pedía anteriormente a Durov que se registrase por temor a un bloqueo. Es decir, le pedían a, al dueño de, de Telegram que eh, la empresa Telegram tuviese una sucursal en Rusia para poder denunciarles. Eh, dice, el motivo era luchar contra las drogas, la incitación a la violencia y la pornografía. El 16 de octubre, una jueza de Moscú anunció una multa de 800.000 rublos a la organización por no revelar la información a la FSB. Dice, en diciembre de este año se solicitó una apelación. En febrero de 2018, el Tribunal Supremo Ruso falló a favor de la institución legal y el oficial Federal de Seguridad solicitando al equipo de Telegram revelar las claves de cifrado. De lo contrario, serían bloqueados en el país. O sea, le pedían a Telegram, porque, claro, hay que entender que las comunicaciones en Telegram van cifradas. Al menos lo que son las comunicaciones. Luego el dueño de Telegram, esto hay que tenerlo en cuenta. Telegram no es una aplicación que los datos que tú usas y las conversaciones que tú tienes son privadas. Los dueños de Telegram pueden leer todo lo que dices. Esto es importante. Mucha gente cree que Telegram es cifrado y que nadie, excepto los que lo usamos, podemos leer los mensajes. Eso no es así. Los datos de Telegram, los mensajes de Telegram, se cifran para moverse por el mundo, es decir, desde tu móvil hasta sus servidores, pero en sus servidores los datos de Telegram no están cifrados. O no están cifrados para que no los puedan leer los dueños de Telegram. Los dueños de Telegram y quien controla, quien controla Telegram pueden leer todos los mensajes que enviamos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces la prensa, por estupidez o por interés, no te dice la verdad. La realidad es que Telegram es una aplicación más en la que los dueños de la aplicación pueden saber todo lo que haces. El caso es que... El gobierno ruso pedía a Telegram que les diesen las claves de descifrado, no para poder acceder a sus servidores de Telegram y ver lo que pasa, sino para los, los datos que se envían desde Rusia, por ejemplo, hasta los servidores de Telegram, que el gobierno ruso pudiese leerlos y ver lo que dicen sus ciudadanos. Por cierto, esto que pedía Rusia es una cosa que están pidiendo también en Europa. Esto también es importante tenerlo en cuenta. O sea, en Europa eh, se pide o se está haciendo leyes para obligar a las operadoras de, de este tipo de aplicaciones a tener puertas traseras o formas de que los gobiernos puedan leer en tiempo real todos los mensajes que decimos los ciudadanos europeos. Es decir, lo mismo que pide o pedía Rusia con Telegram es lo mismo que pide Europa y lo mismo que pide China. Es decir, básicamente casi todos los países del mundo están muy interesados en poder acceder a lo que dicen estas aplicaciones y las comunicaciones que tenemos los canales en los que estamos, la información que recibimos, los vídeos que vemos. ¿vale? Eso es importante porque a veces siempre nos venden como que Europa es el, el país de las libertades, el eh, Occidente es el sitio donde somos diferentes a China o a Corea del Norte y aquí no censuramos. Y es todo lo contrario. Aquí se censura, se controla y se intenta leer lo que decimos. De la misma manera o incluso más agresiva de lo que se hace en otros países. No somos mejores. Eso hay que tenerlo claro. Y entonces, bueno, volviendo al tema de Rusia. Rusia quería hacer lo mismo que quieren hacer en Europa, que es poder leer todos los mensajes de. Eh, de, de la gente. Voy a seguir leyendo. Eh, los abogados de, del dueño de Telegram se negó a, a descifrar los datos para el gobierno ruso y lo que hizo Rusia fue bloquear Telegram en 2017. Eh, ¿Qué es lo que hizo Telegram? Eh, ¿Qué es lo que hizo Telegram? Bueno, pues, eh, mejoró la aplicación para que haya formas de saltarse los bloqueos de los países. Teniendo en cuenta su experiencia ya en China... En, en Rusia y en otros sitios, decidió meterle a la aplicación formas de crear eh, proxies, que se llaman, que era, o seguramente muchos de vosotros que estáis, que usáis Telegram, os estarán ofreciendo proxies. Y creó con, de código con unos programas que tú te los instalas en tu ordenador o los instalas en ordenadores que estén en países donde no haya censura de Telegram. Y. Y con esos programas que te digo son parte de la, de la infraestructura de Telegram, pero que los gestionas tú, tú puedes crear ordenadores intermedios que hacen que, por ejemplo, si está censurado Telegram en China, en, en China o en Rusia, tú desde Rusia te conectas a, fuera de Rusia a un ordenador que en principio no llame mucho la atención y ese ordenador reenvía por ti a la red de Telegram tus mensajes. Esto que en España era desconocido. Y que en España no se llamó ni que existía, es una de las cosas que tiene la aplicación de Telegram para poder seguir siendo utilizada en países como Rusia o China o otros sitios. ¿vale? Ahora, de repente, como en España, en teoría, el lunes van a empezar a cerrar el acceso a Telegram desde España, pues de repente, muchísimos grupos en los que nos están ofreciendo el uso de estos proxies, además, Telegram, insisto, está muy simplificado el proceso, solo tienes que hacer clic. Hacer doble clic en un enlace y automáticamente te genera ese proxy para que la gente que quiera seguir utilizando Telegram eh, pueda seguir haciéndolo. Y eso viene de esta época. Viene de 2017, 2018, cuando Telegram fue censurado en Rusia por no permitir que el gobierno ruso accediese a discreción a todos los mensajes de todos los usuarios de Telegram. Es interesante, ¿no? Ahora en 2024, que el gobierno español quiere hacer algo parecido. Esta vez, en vez de para luchar contra, contra los, entre comillas, terroristas de Ucrania eh, en el Euromaidán, esta vez es algo más estúpido, que es lo que siempre digo de, 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 de Occidente en Occidente. Censuramos igual, censuramos igual que en otros países, pero las excusas que usamos son más estúpidas. Hablamos de infracciones de copyright, sobre todo, que es una de las, de los grandes, eh, de las grandes razones por las cuales se puede censurar Internet en Europa por temas de copyright, por cosas de pedofilia que tú dices que todo el mundo es pedófilo, los dos 8 millones de usuarios que utilizan Telegram y cosas así. Directamente en países como Rusia van al grano, dicen, no, es que en, en, mira, aquí no vamos a hacer las gilipollas de, de decir que es por copyright, que es por. por aquí directamente es eh, intereses del Estado, que consideramos que aquí estáis haciendo. que queremos hacer a lo que dice nuestra oposición política y tal, o nuestra oposición. En queremos ver mensajes y punto. Aquí en Occidente, obviamente, lo, lo tienen que vender de otra manera, y es no por temas de copyright, por noticias falsas, no sé qué tal. Al final, desde mi punto de vista, el objetivo es el mismo que el del gobierno ruso, y es tener pues, controlado lo que dice la gente y ver quién dice y quién no dice. Eh... En fin. Y bueno, pues eso fue el origen de que Telegram se hiciese un poco más resiliente. En el. Eh, y que a día de hoy, con lo que viene este lunes, por muchísima gente. Y la verdad es que no sé qué, qué porcentaje de gente se apañará. Yo creo que mucha gente va a empezar a utilizar estos proxies de Telegram para. Para, en caso de que se, se censure Telegram, seguir pudiendo utilizar la aplicación. Eh, yo particularmente Me gustaría que directamente no se bloquease Telegram, que de alguna manera el, la empresa de Telegram, que obviamente. Este domingo está informada de esto. Es decir, yo no sé si el juez ha conseguido contactar con la gente de Telegram, pero obviamente no son gilipollas. Esto se me, eso me hay que entender que el mundo, no, o sea, los que pilotan el mundo no son gilipollas. Son malvados, son perversos o, o son estúpidos, pero no gilipollas. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente la gente de Telegram sabe que en España se ha puesto sobre la mesa bloquearlos. Y obviamente el dueño de, de, de Telegram, el turoveste o como se llame, eh. Además tiene un canal de Telegram, que él cuenta nuestras sus historias sobre Telegram. Curioso que a día de hoy, dos o tres días después de, de lo que está pasando, todavía no haya dicho nada sobre España. Yo he entrado, eh, creo que es tele.me te barra durov o algo así. A ver, Telegram Duro, creo que es. Eh, Telegram fundador. fundador. Eh, el durov, Telegram durov. Duro, canal. ahí está es eh, t.me barra durov es el telegram de del dueño de telegram lo voy a poner aquí en los comentarios pues a alguien tiene interés pero este, este es el canal donde el dueño de telegram nos da la turra cuando él considera y nos explica las cosas que están haciendo contra la libertad de expresión o a favor de la libertad de expresión y tal eh, eh, hoy está calladito el último mensaje fue el 18 de marzo no ha dicho nada desde entonces. Obviamente, obviamente, eh, este señor está informado y pronto, imagino que en este canal que os estoy pasando, pues contará contará algo, ¿no? Y nos dirá qué es lo que está pasando. O sea, no, obviamente no creo que... Y probablemente antes del lunes, o sea, en las próximas horas, se pongan en contacto con este juez. Yo estoy seguro. De qué conversaciones van a haber. Y aquí viene lo interesante. Va a, estas conversaciones, si se producen, van a desbloquear el asunto. Porque yo me imagino que, que este juez lo que pedirá es acceso a información que a lo mejor Telegram considera que no deben de dar. O información que. que pueden dar, pero. Eh, y a lo mejor la dan. O a lo mejor piden demasiadas cosas. Eh, o demasiada capacidad. No, no sé, eso es lo que digo. Sería muy interesante saber exactamente, pero eso no, obviamente no nos lo van a decir. ¿Qué tipo de información han pedido y cómo quieren acceder a ella? Es súper importante cómo quieren acceder a ella, porque yo imagino que sí. Si todo es tan sencillo como pasarle los dueños de unos canales de, de Telegram que hacen piratería, si es algo tan sencillo como eso, yo creo que en Telegram dirán: Pues toma, aquí los tienes, a mí no me cae en la cabeza, y a seguir. Yo quiero pensar que eso es factible. No creo que Telegram ponga en cuestión su integridad y tal para un, para un tema como es algo como una infracción de copyright en un canal de los millones de canales que tiene Telegram. La pregunta que yo me hago es si eso sería suficiente para este juez o si hay, una, hay un trasfondo detrás. Y es. Eh, imaginaros que hubiese un objetivo, un objetivo real de intentar. Por el motivo que sea, parar Telegram durante seis meses. En caso de que esto fuese así, aunque Telegram respondiese a este juez y les diese la información que piden, eh, siempre y cuando tenga que ver con una infracción de copyright real, porque imagino que esta gente, tontos, no son, y dirán: Bueno, si me estás pidiendo, me estás diciendo que en los canales ABC hay piratería y quieres saber quiénes son los dueños, pero el canal ABC en vez de ser canales de piratería, son canales de noticias de política, o es un canal colapsista, pues no te vamos a dar información porque tú me estás pidiendo información de canales que no tienen nada que ver con, con, con lo que me estás diciendo. O se le da esta información y el juez dice, no, 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 no. nosotros aquí vamos a cerrar seis meses porque... Lo que me está contando no es lo que te estoy pidiendo. Eso es, obviamente, todo eso son cosas que no nos van a ir diciendo la comunicación, por lo menos no por la parte de la justicia española. Veremos qué dice este Durov en su canal y si nos cuenta algo de lo que está pasando y el motivo por el cual no han podido. Porque, obviamente, insisto, Telegram tarde o temprano. Yo imagino que antes de, de que mañana se haga este bloqueo. Quiero pensar que en las próximas horas hará un comunicado oficial y, el, y darán su punto de vista de lo que está pasando, porque a mí me parece súper raro que no puedas contactar con una empresa como Telegram para temas de copyright, cuando hay muchísimos canales que ya han sido borrados y eliminados por, por infracciones de copyright. Y aquí es donde vamos a analizar las, las, las opciones que hay sobre la mesa. Opciones que hay. Que esto sea tan sencillo como toma que tiene los datos de esta gente que está pirateando y tal, lo cual por otro lado pues pondría en aviso a muchísima gente que se dedica a hacer infracciones de copyright en Telegram, lo cual, bueno, pues no estaría mal, porque así nos quitamos los que usamos Telegram para otras cosas, nos quitamos la, la posibilidad de que nos cierren Telegram por culpa de esto, por culpa de que dentro de Telegram se hacen infracciones de copyright. O sea que a mí realmente no me importaría que Telegram diese la información de estos canales si realmente están infligiendo copias porque bueno, en Europa es ilegal las infracciones de copyright, Hay que entender que vivimos en Europa y con las leyes de España. O Esa es la opción A. La opción B, que la intencionalidad de esto no sea solucionar ese problema, sino que sea eh, bloquear Telegram durante seis meses usando la excusa del copyright. Esto es pura especulación. Es mi opinión. Y esto no tiene que ver con la realidad. Esto es pura especulación y es mi opinión. Y lo pues, es que que es mi opinión... Yo la tomo en base a algo, es decir, es muy, muy conveniente. Esto es como otras cosas que han pasado en el pasado, que yo he dicho que son muy convenientes. Es muy conveniente que en los momentos en los que estamos, eh, geopolíticos, Europa y el resto del mundo, un medio de comunicación, no medio de comunicación, no, una vía de comunicación, que no es un medio de comunicación, una vía de comunicación como es Telegram, que está fuera del control de Estados Unidos y Europa porque está fuera de su control, a diferencia de Facebook, a diferencia de Meta, a diferencia de, de Google, a diferencia de, otros, de otras empresas que están completamente alineadas con los intereses occidentales, Telegram, en cierta medida, y tampoco sé hasta cuánta medida, a lo mejor Telegram directamente sí que está completamente integrada y asimilada por, por los intereses europeos. Lo que pasa es que, claro, teniendo en cuenta que tiene sedes en Arabia Saudí y tiene sedes en en muchos países fuera de Europa, o que también tienen sedes en Europa. Eh, bueno, pues esa segunda opción es que realmente hay aquí una intencionalidad y que el objetivo sea que una, una vía de comunicación que gastamos 8 millones de españoles para muchas cosas, pero también para asuntos políticos y para comunicar temas de, de la guerra y cosas así, pues convenientemente sea bloqueada para una parte de esos 8 millones, porque la idea, obviamente, es, digo, Telegram. Está diseñada de tal manera que tiene sistemas para saltarte hasta cierto punto las censuras o el control de los gobiernos a la hora de bloquear el acceso a sus, a sus infraestructuras. Pero eso no quiere decir que todo el mundo de los 8 millones de usuarios de Telegram vayan a ser capaces de, eh, si quiere aclararse con algo tan sencillo como hacer doble clic en un proxy. Entonces, si de esos 8 millones se consigue que 7 millones y medio se queden fuera de Telegram durante seis meses, pues son seis meses que uno de los medios, de los medios no, insisto, de vías de comunicación que tienen los españoles para acceder a la información, eh, diferente en muchos casos, casualmente, y es donde digo lo de conveniente, es una vía de comunicación donde 8 millones de españoles acceden a información que no pasa por las manos de los que han denunciado, o sea, los que han denunciado son los medios de comunicación españoles en su gran mayoría. Los que han denunciado a Telegram hay que entender que, aparte de tener contenido con copyright, son los medios de comunicación mayoritarios de España. Es decir, son medios de comunicación que, independientemente de, de temas de copyright, tienen un interés desde mi punto de vista, más que justificado, en si tienen la posibilidad de conseguir cerrar Telegram un tiempo, hacerlo. Pero esto es mi opinión y no es lo que puede ser que sea la realidad. ¿vale? Pero. Telegram a día de hoy, con todos los generales que tiene que no son occidentales o prooccidentales, es una competencia directa a la a manipulación. Insisto, yo creo que todos estos medios de comunicación que denuncian a Telegram son medios de, de, de manipulación, no son medios de comunicación. Ya lo siento, pero son muchos años de, de, de ver el percal y son muchos años de, de ver lo que está pasando ahí. Eh, bueno, pues podría haber un interés en, 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 en bloquear, además en los momentos en los que estamos. Pero, insisto, esto es mi opinión, sobre el papel y, lo, y con, las, con los, los puntos sobre las sie básicamente es, es un asunto de copyright y es un juez que, desde mi punto de vista, ha pedido unas una medidas totalmente desproporcionadas respecto a, al problema en sí. Entonces, si es la opción B, lo, haga lo que haga Telegram, salvo que Telegram les diga a los, al gobierno español, hacer lo que queráis con los datos de, de vuestros usuarios, los damos todos, de todos los usuarios, los 8 o 9 millones salvo que eso pase y si hay una intencionalidad probablemente el lunes sí que se consiga cerrar Telegram y probablemente se ignore lo que diga Telegram al respecto pero insisto yo creo que Telegram en las próximas horas hoy está ahora mismo negociando con con este juez y probablemente incluso si mis, te, mis teorías eh, super conspiranoicas son ciertas incluso con el gobierno español para ver qué se puede hacer y qué información quieren acceder este juez o el gobierno español en un hipotético complot eh, raro para intentar parar un poco los pies a Telegram en, en España, que probablemente pues, todo esto es la opción B conspiranoica. Insisto, esto puede ser o no ser. Eh, en un intento, de, y de empezar por España, de ver, de, de estar un poco más en corto Telegram, porque, insisto, en Telegram las cosas como son, eh, hay muchísima información que nos cuentan cosas, hay muchísimos canales que nos cuentan cosas. Que no son precisamente prooccidentales. Telegram hay gente de todo el mundo. Y, y por todo lado hay que tener que Telegram no es particularmente un sitio donde países como China o Corea del Norte estén encantados, porque está censurado allí, incluso en Rusia. He dicho antes que ha tenido sus problemas. Pero, por otro lado, aún así, aunque son canales. Son, es una aplicación no querida en lo que se puede considerar los intereses no occidentales, es decir, países que no tienen interés en Occidente y aún así pueden tener problemas con Telegram, pero eh, en Europa parece ser que también puede ser un grano en el culo Telegram. Pero bueno, esto es mi teoría. Y, y bueno, voy a leeros, por ejemplo, y ahora os viene lo interesante, es, hay que tener eso, Telegram en principio es una aplicación. Voy a leeros ahora lo que dice el país sobre Telegram. Hay que tener en cuenta que Telegram es una aplicación como WhatsApp que sirve para comunicarse. Y dentro de Telegram hay cosas que son chungas. Son una infinita minoría, pero hay cosas que son chungas, porque hay muchísima gente comunicándose y se, y se hablan de cosas. Hay canales que son eh, propaganda de, de Rusia, hay canales que son propaganda de, de Irán, hay canales que son propaganda de. Eh, que yo, eso no lo considero chungo. Yo considero que la propaganda de cada país, cada país hace su propaganda para obviamente vender su moto. Pero no lo considero chungo, porque también puede haber contenido con copyright y cosas así. Pero en principio. La inmensa mayoría la gente que utiliza Telegram la utiliza para hablar con su prima, con su madre, con, para ver páginas de, de videojuegos, para ver páginas de, de ofertas, que hay muchas páginas que sé que por ahí que hay de, de ofertas, de descuentos en, en Amazon, chorras así. Hay un montón de cosas así, que es lo que utiliza la inmensa mayoría. Y es una aplicación eh, bastante normalita. Y además con medios de, de control, en teoría para poder cerrar cosas chungas, es decir, eh, hay opciones y yo imagino que Telegram eh, igual que WhatsApp, igual que otras toman medidas contra ese tipo de contenido que sí que puede ser más allá de, de, de propaganda política, cosas ofensivas contra en cualquier país del mundo. Eh, pero vamos a ver por ejemplo lo que dice el país sobre, sobre Telegram. Dice la noticia: Se puede cerrar Telegram, el auto del juez Pedraz es como cerrar una provincia porque dentro se ha producido un robo. Dice dice la noticia: no Un titular que dice, o sea, pues interesante, ¿no? parece como. Dice: Se puede cerrar Telegram, el auto del juez Pedraz es como cerrar una provincia porque dentro se ha producido un robo. Esto es una, una opinión de alguien al que le preguntan en este artículo del país eh, sobre este tema. Y parece que el artículo va a ir sobre justo que pues hay gente que se está quejando del cierre de ¿no? Dice, eh, es como, si se, como si, dec, si se decidiera cerrar completamente una provincia de nuestro país porque dentro del territorio se produjese un caso de narcotráfico o un robo. Declara este sábado el presidente del Consejo General de Colegios de Profesionales de Ingeniería Informática de España, Fernando Suárez. Y esto es lo que opina tal Fernando Suárez, que es pues, el Colegio de Informáticos. Una persona sensata con formación en... Bueno, en comunicaciones, es decir, sabe lo, que, sabe lo que está diciendo el hombre porque entiende cómo funciona Internet. Y claro, para este señor del Consejo General de Colegios de Profesionales de Ingeniería, cerrar Telegram simplemente porque, porque hay algún canal donde se comenta algún tipo de, de infracción de copyright es una tontería, ¿no? Y es lo que diría cualquier persona. De, del, del sector, ¿no? Que, que vea esto. Eh, dice, Telegram es la vía de comunicación usada por la disidencia en regímenes autoritarios como Rusia e Irán, donde se utiliza para organizar pro protestas. O sea, el propio artículo empieza bien, ¿no? Eh, y, y dices, bueno, pues ya tenemos un artículo del país que está siendo como sensato eh, sobre el tema. Dice, pero también dice el país, ha provocado que florezcan al abrigo del anonimato, aquí ya empiezo a utilizar cosas interesantes, canales de contenido sensible, venta de drogas, actividades de extrema derecha, desinformación, difusión de contenidos violentos, pornografía infantil o terrorismo. Eh, sin ir más lejos, dice, eh, el Estado Islámico reivindicó el atentado de Moscú en Telegram. Ha Dice el país, si WhatsApp fuera internet, Telegram sería la dark web. Un lugar anárquico y anónimo con todo lo que ello conlleva. Eh... Daros cuenta de que había empezado bien, ¿no? Había empezado hablando de que no tenía sentido cerrar, según un ingeniero, no tenía sentido cerrar Telegram solamente porque en algún sitio de Telegram había gente haciendo algo ilegal. Pero luego el, el, ya la línea editorial de, del país... Ya, se, ya pasa de, de escuchar, como si dijésemos a, un poco a las voces que hablan por la sensatez, y directamente ya nos ha dicho que el Estado Islámico, terrorismo, pornografía infantil, desinformación, difusión de contenidos violentos, actividades de extrema derecha y venta de drogas. Claro, sea, tú lees esto, tú lees hoy, porque esto imagino que se, publica, se publicó ayer o antes de ayer en, en, algún, en el diario impreso. Cualquier persona que se levante por la mañana, se va a subar a hacerse su cafelito, se coge el periódico, se está tomando el cafelito y lee que Telegram, que él lo tiene instalado para hablar con su, con su madre o su hijo eh, que está viviendo afuera y para enviarse mensajitos y vídeos de feliz Navidad y tal, de repente se entera de que Telegram, según el país, básicamente es un nido de venta de drogas, actividades de extrema derecha, desinformación, difusión de contenidos violentos, pornografía antiterrorismo. Y que el Estado Islámico utiliza Telegram para enviar vídeos de terrorismo. Y este señor, esta mañana de, de domingo eh, hace este café y ya ha tomado una decisión. Telegram es el infierno y me parece perfectísimo que el, el lunes lo cierren. Vamos, después de leer esto, yo quiero que cierren yo mismo quiero que cierren ya Telegram. No, no mañana, sino hoy. Un nido de terroristas, pedófilos, eh, Estado Islámico, drogas y desinformación y anonimato. Madre de Dios. Pero... No sé, me parece un poco exagerado. La dark web de las aplicaciones de chat. Yo cuando leo esto, a diferencia de lo que este señor haciéndose un café opinaría sobre lo que... sobre lo que es Telegram. Yo me quedaría con una palabra clave de todo ese rollo. Entre la droga, desinformación, terrorismo, estado de islámico, no sé qué desarrollo. Que por cierto, este vídeo que estáis escuchando ahora, probablemente me lo desmoneticen y me peguen un marrón eh, grande por utilizar estas palabras, pero bueno, creo que es importante porque es lo que dicen sobre Telegram. Eh, yo me quedo con una que es anonimato. Y cuando un medio de comunicación, que por cierto probablemente eh, no sé el país a qué grupo eh, a ver el país grupo el, el país a qué grupo pertenece es el grupo Prisa el grupo Prisa tiene algo que ver con alguna de las empresas que hemos dicho antes a ver el grupo Prisa porque me da la impresión de que el país es uno de esas eh, tiene algo que ver si me, me, perdón disculpe, es un segundo grupo Prisa papá pa, pa, grupo Prisa crecimiento eh, pa, 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 prensa escrita bueno, el grupo Prisa es el dueño del país, el los cinco días, el Half Post, Prisa Radio, los 40, radio y televisión, eh, el 50 controla, oh, madre mía, controla televisiones de México, Chile, vale, el grupo este es súper grande eh, me gustaría saber en España si el grupo Prisa tiene algún qué porcentaje tiene el grupo Prisa de, de las televisiones o no tiene nada que ver con televisión no sé si en los comentarios me podéis decir si el Grupo Prisa tiene algo que ver con, eh, con la televisión y que alguno de los... Eh, a ver... Tu, tu, tu. Prisa vídeo. saber si, si, si alguno de los canales que ha denunciado a Telegram tiene algo que ver con, con el Grupo Prisa ¿o no? o bueno, el Grupo Prisa no tiene mucho... No tiene acciones o no es parte de... ¿Tiene la cadena ser, ¿sí? Claro, eso no es... Igual el grupo Prisa no tiene nada que ver. Bueno, puesto lo que es la información que te da el grupo Prisa sobre Telegram. Un nido de delincuentes. Eh, no sé si es uno de los que ha puesto la denuncia... Eh, no sé si es uno de los que ha puesto la denuncia... Tal, es que diciendo que es del de grupo está de Capital, no sé qué. Pero me gustaría saber si el grupo Prisa es alguno de los que ha puesto la denuncia contra Telegram. En fin, esto es lo que lo, la impresión que te llevas a leer... Eh, eh, la información que te ha dado el grupo Prisa. Y, claro, es difícil de creer que Telegram se ha utilizado en todo el mundo, menos en Rusia, en China, en Corea del Norte o Irán, cuando es lo que acaba de decir el grupo Prisa en el país. Un nido de terroristas, drogas, extrema derecha, desinformación, contenidos violentos, pornografía infantil y terrorismo. O sea, me cuesta creer que en Francia, que en Estados Unidos, que en todos lados, Telegram se pueda usar si es esto, según el periódico País. Eh... A ver. Estoy a ver si encuentro algo. Ah, bueno, otra cosa que dice por aquí. Dice, el anonimato virtual está garantizado de forma física. Dice... Ah, bueno, lo quería decir, quería decir... Antes de seguir leyendo. ¿Por qué yo leo esto cuando se es ha acosado de cosas chungas? Lo de anonimato. Anonimato, cuando un, cuando estos medios de comunicación, hablan de anonimato, nos suelen decir desde el punto de vista de sus amos. Sus amos, los dueños de estos medios de comunicación, que son los que gestionan la opinión pública, que son los que muchas veces quitan y ponen políticos. Cuando dicen anonimato, significa que nos, o sea, lo que realmente están diciendo es. Nos gustaría poder pinchar todo lo que se hace en estas redes sociales, ver todos los usuarios que son, quién dice qué y tal, qué es lo que se ha hecho. Siempre que se lucha contra el anonimato, al final el objetivo no es destapar un delincuente, un terrorista, un vendedor de drogas. Al final el objetivo es ver lo que dicen todos. Tengo que tenerlo en cuenta, porque cuando hablan de anonimato, y es lo que en Europa ahora mismo nos están vendiendo todo el rato, es que el anonimato es muy malo, el anonimato total. Cuando insisto, creo que eh, la aplicación de Telegram, si a día de hoy está disponible en prácticamente todo el mundo, menos en países eh, desde que desde un, desde un punto de vista occidental son cuestionables, es por algo. Entonces, por eso es interesante que sea en España el primer país de Occidente, bueno, Brasil lo bloqueó lo, lo tres o cuatro días, que, que haya dado este paso, porque probablemente sea un primer paso. Y aquí ese primer paso podría ser o te doblas ante los intereses de este gobierno español que tiene algo que ver con los gobiernos europeos o todos los gobiernos europeos van a empezar a hacer lo mismo. Teniendo en cuenta, digo, yo creo que si esa es la si esto es una cosa tan sencilla como solucionar un problema de, de infracción de copyright, en las próximas horas se quedará se satisfecho. Si no, lo que pasará será que intentarán bloquear Telegram en España, y lo más interesante, ya, ya os digo, predicciones Felipe Moreno. Para los próximos meses, es que esto sea el principio de una escalada de prohibición de Telegram en toda Europa. Si Telegram no acaba dando, que yo creo que ya lo hace, pero a lo mejor no solamente no lo hace con España, lo hace con otros eh, gobiernos eh, Europeos. Porque yo creo que en Alemania también tuvieron algún tipo de rifle y me da mí la impresión de que Telegram dio su brazo a torcer, pero esto es pura especulación también. Hay que entender que todo esto. Lo obvio ya lo he contado al principio del vídeo, lo obvio ya lo he contado. Y ahora estoy yendo un poco más allá. Y a lo mejor, si esto realmente es el principio de una lucha de los medios europeos de, para controlar el discurso de, de la guerra, entonces esto pasará en otros países también. Y si no, si queda en algo tan sencillo como una simple infracción de copyright, debería poder solucionarse en los próximos días o las próximas horas. Y obviamente Telegram no estará censurado seis meses. Pero... Ahí es donde vosotros, me iréis contando y yo probablemente le vaya contando en los próximos episodios eh, qué es lo que cuál es la opción real. Esto es como cuando hablaba de la guerra de Irak, o sea, de la guerra de Ucrania que yo decía, hay dos opciones ahora mismo en 2024, que Ucrania se rinda y acepte que pierda territorios o que entre a Europa. Digo, la opción de que Ucrania gane no existe. Pero la opción de que entre Europa dentro de Ucrania para para seguir luchando sí y esas dos opciones son las que hay por lo mismo las dos opciones que hay con el tema de Telegram es o es un simple ese asunto de copyright y Telegram en las próximas horas o días lo soluciona dando los datos que pide eh, este juez o si un asunto distinto que es simplemente intentar poner atar en corto a Telegram porque ya os he dicho que es un nido no de todo lo que dice el país sino es un sitio donde hay muchísima propaganda no occidental entonces el asunto se alargará, se bloqueará Telegram durante seis meses. Esto se, se intentará estancar lo máximo posible. Y aunque Telegram ha eh, llegado el momento, este Paul Love, como se llame, de los datos que tiene que dar, la cosa se, se alargue durante seis meses, y durante seis meses, los ocho millones de españoles que usamos Telegram, pues dejemos de tenerlo fácil para usarlo. Lo que pasa es que lo interesante aquí es eh, que Telegram no es como WhatsApp, es una, Telegram es una aplicación que ya ha pasado la censura de varios países y ya nos da. Alternativas para luchar contra esa censura, que es lo interesante de Telegram respecto a WhatsApp. Además, es una, es una empresa que, por lo visto, no es muy intereses pro occidentales de primer orden, aunque yo creo que Telegram en el fondo sí que tiene cierto interés occidental y capital occidental. Esta es, también es mi opinión. Pero, desde luego, no es un WhatsApp o un Facebook que han dicho que sí a todo y, de hecho,. Facebook y WhatsApp y todo eso son aplicaciones terriblemente controladas por los gobiernos, sobre todo de Estados Unidos y tal. Eh, y esas son las otras opciones que hay. Y en las próximas horas veremos si realmente mañana se empieza a censurar Telegram o no. Lo iremos viendo según se vayan despertando los informáticos que tienen que hacer los cambios. Veremos si la gente ha empezado a utilizar los proxys o no que están rulando por los grupos de WhatsApp, porque obviamente, ya te digo, hasta, hasta el grupo de WhatsApp más... Inofensivo, uno de estos de ofertas, de hecho, y ofertas y chorradas de esas, ya están explicando cómo saltarse la censura, o sea, y, y todas las páginas de internet de, del mundo de, de la tecnología están dando instrucciones eh, de cómo saltarte la censura, la posible censura de este juez. O sea, empresas normales y corrientes, como se ataca y cosas así, ya están explicando cómo utilizar los proxies. Pues yo imagino que. Que mucha gente ya está preparando, pero veremos cuánto afecta realmente estos 8 millones de personas quedarse sin Telegram durante, durante seis meses, como por ahora está previsto en el auto del juez y en la, lo que sea, la, la orden que se ha dado a las operadoras para que mañana, que se despierten los informáticos del fin de semana de Fiestuki, empiecen a implementar. Y en eso estamos, chicos. Ese el, es el momento en el que estamos ahora mismo eh, centrados. Opciona. Las próximas horas Telegram dice que sí, toma, estos son los datos de los que, según tú, han pirateado. Vamos a cerrar estos canales y ya está. Opción B. Telegram no hace nada, lo cual me parecería estúpido y no creo que hagan. Es decir, insisto, los de Telegram no son gilipollas. Opción C. Que aunque Telegram haga todo eso, el interés de aquí sea un bloqueo temporal de seis meses a Telegram, casualmente, a la vez que estamos en un momento muy raro de escalada bélica en Europa. Y que sea el interés de estas empresas eh, de medio, de, o, o esas empresas de, de, de comunicaciones españolas sean como si fuésemos una primera línea de ataque respecto a, a intentar apagar un poco Telegram. Que ya os digo, en cierta manera, es un grano en el culo para la manipulación mediática occidental. Eso sí que lo tengo claro. Porque independientemente de que haya o no control occidental de Telegram, hay muchísima información. Muchi algo much muchísimo más grande que, que todas esas cosas que dice el Diario el País que tiene Telegram, que es que mucha muchísima gente accede a información de otros países. Tú puedes hacer información del Líbano, de Irán, de. O sea, es que Irán, su, su, su sistema de información de propaganda se llama SpantV, y creo que está en Telegram también. Rusia, Russia Today y todo eso, aunque se han censurado muchísimo, ¿Y ¿Por, por qué digo que Telegram realmente sí que se dobla ante los designios de, de Europa. Telegram ha censurado canales de, tele, de políticos de Telegram. O sea, Telegram, hay, hay el canal de Rusia Today, Rusia Today está censurado en Telegram en Europa. Tú cuando haces clic en el canal de Telegram de Rusia Today, que no sé cuál es, pero sé que sé que ha pasado, eh, está censurado en Europa. Es decir, que desde Europa ya se puede censurar cosas en Telegram. Por eso es lo interesante. O sea, si ya desde Europa y desde España ya se ha podido censurar... No ya canales con copyright, no ya canales con, con contenido del chungo que dice el país, sino contenido político, es decir, propaganda política de Rusia o propaganda política de otros sitios. Si eso ya se puede hacer en Telegram y se ha hecho, no entiendo cómo un juez en España quiere cerrar Telegram durante seis meses cuando ya existe esa capacidad de comunicación entre Europa y Telegram a la hora de tomar medidas que para mí son súper cuestionables, que es privar a los europeos de, de acceso a información de otros países no europeos. Eh, eso ya se ha hecho, eso existe. O sea, que Telegram no es una aplicación limpia, súper revolucionaria, que lucha contra la desinformación y contra, y contra la censura. No, no, no. Telegram en Europa ya está censurada. En Europa tú ya no puedes acceder a muchos canales. Y eso... Lo podéis comprobar. Voy a buscar cuál es el Telegram de Rusia Today. Para que los que estéis en, en Telegram. A ver. Rusia Today Telegram. A ver cuál es. RT en español. A ver. Eh, a ver. Suscribir. Abrir el enlace. Vale, sí, en efecto. Mira. Eh, si entráis en, en, este, en esto de aquí, voy a poner un enlace, ¿vale? Si, t.me t.me si tú quieres entrar en t.me barra rt noticias a ver no ¿Eh? t.me rt noticias mirar lo voy a poner el enlace para que veáis que en telegram ya se puede, ya está censurado es que lo que no entiendo es el rollo este del este juez y los seis meses en España bueno, si tú entras en esta página, mira, hacer la prueba vosotros, los que estáis ahora en el chat, ¿vale? Entrar en esta página. Bien, espérame un minuto. Entrar los que queráis en esta página, que es el canal de Telegram de Rusia Today, ¿vale? De, de, la, de la agencia de publicidad o de propaganda de, de Rusia. Decidme qué es lo que os sale. A los 310 que estáis en directo, eh, que por cierto, son muchísima gente que está a través de, de Twitter. A toda la gente que está en directo, entrar en este en t.me barra rtnoticias. Ahí está, ¿eh? t.me barra rtnoticias. Eh, entrar. No, no, si no puedes entrar, dice Cornelius. Dice, mira, nunca me había apuntado al Tele -tel, lo voy a hacer. No, no, si no vas a poder, Cornelius. Decime qué es lo que os pone. Cuando entráis en esa página, qué es lo que os pone. Lo digo porque, a ver si alguien hace el favor de la, de, de la comunidad que estáis escuchando esto. Eh, y me decís que os pone. Lo digo porque esto es una prueba inequívoca de que Telegram no es una plataforma que, es, que vaya en contra de Europa, eh, sino que eh, Telegram se, se suele deber a las leyes europeas y a las obligaciones de Europa. Es decir, esta página de Telegram de Russia Today. Eh, no se puede acceder desde Europa. Mira, ya empieza a responder gente. Dice Dangro, cuando entras en el canal de T.me barra Rete Noticias, le sale el siguiente mensaje. Este canal viola las leyes locales. ¿Vale? Yo imagino que a todos vosotros os habrá pasado, a mí me pasa, yo no puedo entrar en ese canal. Es decir, que Telegram ya es una plataforma que censura según los intereses de Europa. Por eso digo que, que no entiendo lo que acaba de pasar, salvo que el objetivo sea otro. Porque Telegram ya es una plataforma que es una plataforma que ya censura como si dijésemos eh, contenido. En, cuando la, el gobierno europeo o las leyes europeas le obligan. Por eso me parece fascinante que, que de repente en España, este grupo de empresas hayan sido capaces de, de a través de este juez, intentar dentro de unas horas censurar. Eh, todo todo, 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 Telegram. Cuando hay canales como este de T.me barra RT Noticias, que ya está censurado. Eh, dice Salamón que le pasa lo mismo, que hay muchos canales de Telegram que no puede entrar y tal. Ese es el tema. O sea, básicamente. Eh, Telegram ya se debe a, a las leyes europeas. Por eso pienso que hay dos opciones. Opciona. Que Telegram le diga al juez, oye, mira, que el, el email de contacto es este, info.telegram.org, puedes enviar lo que quieras ahí, que yo te respondo. O si eres un juez, la forma de contactarnos es esta, de forma directa, para hacer lo que tú consideres. O aquí tienes los datos de lo que tú me estás pidiendo, pero no cierres Telegram. O no intentes cerrar Telegram. Eso es lo que podría pasar en las próximas horas. O la opción B que es, y mañana lo sabremos, y en los próximos días lo sabremos, que es un intento utilizando las leyes españolas y utilizando la excusa del copyright para intentar en España, y como digo, como abanderado de lo que puede pasar en Europa, de intentar bloquear todo Telegram, teniendo en cuenta que en Telegram, a día de hoy, eh, eh, ya se está eh, censurando cosas. Pero a día de hoy hay un montón de canales no censurados que nos cuentan cosas de otros países. Obviamente, no voy a hacer apología de esos canales, porque paso de que me están en fregado pero todo el mundo sabe que en Telegram tú puedes acceder a propaganda rusa, a propaganda eh, iraní o propaganda de Albacete, independiente de que se hayan censurado ya muchos. Entonces, podría ser la opción B un intento de poner en, en corto a, a Telegram. Pero bueno, eso es lo que, lo que os quería contar hoy. A día de hoy estamos en eso. estamos Os he contado, creo que a lo largo de este directo os he explicado todo lo que está pasando en las últimas 24-48 horas de Telegram. ya ahora voy a leer. Perdonad a todos los que estáis en el directo, que sois muchísimos. Estamos 314 personitas. Ahora mismo en el directo, todos los que estáis en el directo, eh, voy a responderos. recordaros, los que estéis escuchando en, en Twitter, eh, podéis veniros a youtube, youtube.com barra arroba colapsistas para preguntar cosas. Si lo que queréis preguntarme lo podéis hacer. A través de YouTube o de, o de. Sí, YouTube creo que es la forma adecuada porque Twitch solamente es para los seguidores. Eh, voy a, leeros, voy a leeros y a ver qué, qué estáis comentando, chicos. Vamos a ocultar esto ya, que si no van a decir que estoy haciendo apología, apología de Rusia Today y no es mi intención, solo quería ponernos un ejemplo de canal censurado. Eh, y ya está. A ver, ¿estáis diciendo.? A ver ¿Qué estáis diciendo? Dice JB: Es sorprendente que vayan a cerrar todo Telegram por un tema de que en algunos canales haya problemas de la piratería. Porque eh, eso es lo que pasa sistemáticamente con biblioteca secreta. No sé qué es biblioteca secreta, me imagino que es ha donde hay piratería. Eh, dice: Mar, estamos gobernados por una manada, de, una manada de delincuentes, que las leyes que se crean son para protegerse del pueblo, no para proteger al pueblo. Eh, a poneros. Dice Cornelius que no puede entrar en el canal de, de Russia Today. Ya os he dicho que, que es que esa es la realidad: que Telegram ya está censurado. Por eso me fascina que quieran directamente cerrar todo Telegram cuando tú en Telegram ya puedes censurar canales. Y censurar canales por motivos políticos, insisto, porque esto es grave. O sea, yo no, a mí no me gusta Russia Today, no me gustan noticias que hacen, no me gusta. Además, las cosas que cuentan muchas veces: el tema del petróleo y el tema de energía. Me da la impresión de que ese canal miente y que dice cosas bastante estúpidas. Como, pero, eh, del mundo que a mí me, me toca, ¿no? El mundo colapsista el mundo energético. Pero me parece curioso que. Que eso, que esté censurado, que esté censurado. Me parece, de hecho, bastante inofensivo. Hay cosas mucho más directas e importantes en, que, que ese canal, pero bueno. Eh, Dice que hay un canal que cierran. A mal. <coughs> Lo que en los 90s había un anuncio que salía una cara y se veía como, como un gusano se metía por la nariz. Decía no las drogas. Ahora hay algún anuncio para que no se droguen. No sé qué quiere decir con eso. Eh, mazozo a la libertad. Nos quieren a todos oh, aborre, 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 aborre. Eh, hay que estar diciendo? Eh. Dice JB, la FAT, transformador, la FAT, estáis hablando. Bueno, estoy ahí con vuestro off-topic de las drogas. Eh, dice Ra, que dice: Pues acabo de acceder a la red de noticias enteras, tácticamente. Pero Ra, eh, ¿estás en Europa? Pura curiosidad, Ra, ¿eres europeo? O sea, ¿estás en, en territorio europeo? Porque en territorio europeo, en principio, no se puede, pero fuera de Europa sí ahí está el kit de la cuestión por eso digo que Telegram sí que se puede censurar porque los ciudadanos europeos en principio las pruebas que yo he hecho es que no puedo entrar ahí dice que está en España que ha podido entrar pues interesante chico eh, ya has visto que todos los que estamos aquí que hemos probado no podíamos entrar igual tienes activado dice no usa proxy ni VPN bueno interesante interesante eh... Eh, Félix, estamos hablando no estamos hablando ahora de coches eléctricos de Tesla estamos hablando de Telegram puedes ver todos mis directos y mis libros y todo lo que opino sobre el coche eléctrico pero es que estamos ahora hablando de Telegram eh, dice JB eh, con esa excusa pronto por, eh, por no la vista de adolescentes nos quieren identificar todo lo que vemos en Internet exactamente, exactamente ese es el asunto, el asunto es que con la excusa de, de defender el copyright o luchar contra todo lo que dice el país eh, quieren que se, quieren saber todo lo que hacemos y eso es importante, porque vosotros imaginaros eh, que todos los canales que hablamos, todas las conversaciones que tenemos sean analizadas, que ya, ya lo son hay que, tener, hay que tener también en cuenta que esa es la realidad en la que vivimos, tenéis que saber que todos los canales que veis, no solamente en Telegram, en Youtube, todos los vídeos que veis todas las páginas que visitáis, todo eso queda registrado y se os hace un perfil con, vuestro, con vosotros tenéis que tener en cuenta que probablemente ya estéis fichados por eso no entiendo lo de intentar cerrar directamente. Pues sí que lo entiendo. El objetivo ahora mismo ya no es ficharte. El objetivo ya no es tener, viste, ver todo lo que lees, todo lo que ves y todo lo que oyes. Que eso ya lo saben. El objetivo ahora, me da a mí la impresión de todo esto. Pero insisto, esto es mi opinión. Al principio hemos hablado de lo, de lo obvio, de los motivos legales y tal que se están usando. Pero a mí me da la impresión de que el objetivo ya no es tenerlos controlados, saber que nos gusta consumir o no, qué cierto contenido y tal. Aquí el objetivo ya es que no lo consumamos. Hemos pasado a la siguiente fase. No solamente queremos tener controlado a toda la población y saber lo que hace y tal, incluso intentar eh, llevarlo hacia nuestro, hasta nuestro, hasta nuestro lado. Eh... <laughs> no sé si puedo decir un mensaje que me acaba de comentar eh, nuestro compañero Bimespot. Pero digamos que en su casa nos estará escuchando. Un abrazo desde aquí a, a BimSpot, que sabéis que eh, Bim, si estás escuchando esto, dime si puedo decir el mensaje que me has dicho, porque si lo puedo decir, quiero decirte unas cosas eh, guay. Pero solo si tú me das permiso para decirlo. Bueno. Eh, es curioso lo que me ha dicho. A ver si me responde. Porque lo que es que Bim es uno de nuestros super tertulianos que a veces se anima a contar unas cositas. Y, y de aquí quiero mandar un abrazo a ya y a su mujer. <laughs> eh, un abrazo a los dos. Eh, bueno, eh, a ver si, venga, chicos, estoy, os estoy leyendo. Eh, aprovechad que os estoy leyendo en los comentarios. No intentéis que cambie de tema. No intentéis que hable del coche eléctrico, que ya hemos dado mucho la turra con todo esto. Los que estáis comentando, preguntadme cosas si queréis saber. Aprovechar que os puedo explicar, por ejemplo, cómo funciona, cómo van a intentar censurar, por ejemplo. ¿Os pues parece que os hable en los próximos minutos de cómo van a intentar censurar Telegram? Y para que estéis preparados, ¿Y ¿cuáles van a ser los, los las, la, la, lo que se va a hacer, la tecnología que ya existe para hacerlo? Preguntadme cosas que tenga que ver, insisto, aprovechar. Para preguntarme, si no ya me pongo trazado en la turra. Estoy, estos 5 o diez minutos estoy haciendo de, de leeros. Que hay mucho, habéis dejado muchos mensajes, pero habéis estado hablando de cosas que son interesantes, pero que hoy no es el típico domingo de, de pasar aquí de pachangueo de hablar de mil cosas, que sabéis que no me importa. Solo que hoy quiero hacer eh, quiero centrarme en este tema. Dice Cornelius, el colegio de informáticos. Recuerdos, recuerdo que lo, a los ingenieros de sistemas no los reconoces como ingenieros. Eh, venga, voy a hacer este topic de Cornelius por ser ya uno de nuestros eh, seguidores habituales. Eh, hay colegios de informáticos y los hay además que están intentando eh, ser como relevantes. Es decir, quieren, quieren que para ciertos trabajos en la administración pública y para muchos sitios, te exijan ser un ingeniero. Y no que sepas eh, ingeniería, ¿sabes? Que hay muchísima gente que aprende a programar y que programa y que hace cosas interesantes sin ser ingeniero. Y... Los colegios informáticos, uno de sus objetivos es que valga para algo estar colegiado en el colegio informático, para que te den trabajo. Lo cual, bueno, eh, en la carrera, cuando estudié la eh, informática, de, de, o sea, el, el grado de informática existía mucho, porque no quieren intrusismo, pero no sé, no sé si realmente eso tiene sentido o no. Pero no cambiemos de tema. Eh, aprovechar, venga, si no os explico cómo va, mañana se va a intentar censurar Telegram, pero me gustaría que aprovechaseis. Este lo vuestro. Pues nada, seguirá lo vuestro, seguirá lo vuestro con vuestros temas en el chat. Os explico. ¿Qué va a pasar mañana? Si no se llega a un acuerdo eh, en las próximas horas entre Telegram y este juez, que insisto, podría ser algo tan sencillo como que realmente es, siendo yo ingenuo, entender que esto realmente es una sencilla reclamación de copyright, que el juez ha pedido acceso a ciertas cosas de Telegram. Y que estas cosas no son algo que pueda poner en peligro toda la infraestructura de Telegram, sino simplemente saber quién ha cometido este tipo de piratería y dar sus nombres. Y en las próximas horas eso se solucione y no se haga esta censura de, de, de Telegram, de quitarnos. Yo la llamo censura porque es censura teniendo en cuenta que nos van a censurar a todos el acceso a una vía de comunicación que, que usamos para... Cosas Tan absurdas como comprar cosas en Amazon o, o ver la noticia de, del día, o sea que Telegram en su mayoría se utiliza para eso. Entonces, es la opción A y la opción B es no, no llegan a un acuerdo. El Paulo, este no se pone en contacto con, Tele, con este juez, o el juez hace oídos sordos, que puede también pasar. Y mañana, las operadoras eh, españolas que, por cierto, ya se ha, ha practicado muchas veces hay un protocolo hay un protocolo en el cual un juez dice a las operadoras esta página web se censura por este motivo y tienen que hacerlo es decir ya existe esa tecnología y qué tipo de tecnologías se suele utilizar eh, eh, mira ahora ha dicho con una pregunta interesante bueno voy a explicaros Como es una pregunta interesante que viene al final de la explicación entonces opción A que se llama bloqueo por DNS todas las páginas web y todos los servidores o casi todos o muchos eh, los servidores de internet son unos números cada, cada servidor tiene un número único vale eso tenéis que tenerlo os voy a hacer una explicación un poco con calcetines luego hay muchos matices técnicos por favor ingenieros de telecomunicaciones informáticos no me deis la turra sobre cómo funciona internet que probablemente lo sepa igual o mejor que vosotros pero ese no es el tema voy a hacer la explicación con calcetines entonces todos los ordenadores del mundo tienen unos números y esos números luego se corresponden con un texto. Por ejemplo, telegram.org, que es la página, si no me equivoco, de Telegram, eso es una palabra, es un texto. Y eso luego se convierte a números a través de un, unos servidores, unos ordenadores que están conectados a Internet, que también tienen un número, por cierto, porque todo aparato conectado a Internet tiene un número. Y. Eh, lo que se hace es que se convierte telegram.org, que es texto, a número. Y eso lo hacen unos ordenadores que están conectados a Internet. Cuando tú te conectas a, a Internet a través de tu modem o de tu wifi, eh, tu modem o tu wifi está configurado para que eh, cuando tú le pones telegram.org, eh, el propio modem o, o la red te diga, vale, telegram.org es este número. Y eso está configurado ya dentro de los propios routers de... Que tienes en casa o a través de la propia infraestructura que te da eh, pues, Telefónica, Vodafone o quien sea. vale, Ellos tienen sus servidores de DNS que están como si dijésemos integrados en tus aparatos. Y cuando tú le dices, dame la página web de Telegram, eh, eh, te dice, bueno, este es el número que es y accedes. Porque tú cuando accedes de tu ordenador, tú no accedes a, a nombres de texto, tú accedes a números. O sea, tú, tu ordenador no no accede a texto, accede a, a, a los números que tiene cada ordenador y se conecta a ese número y tal. La, la censura más leve o más soft es decir a, a los operadores de España, de voz, Telefónica y tal, es que bloqueen el acceso a la conversión de palabra a número, o sea, que bloqueen los servidores DNS. Entonces tú cuando vas a decir, dame el número del servidor de Telegram, el, el, el propio router te dice, no sé de qué me estás hablando. No tengo ni idea, de, no sé que te de qué te de que dice, no, no, la página de telegram.org, dámela. Y, y el router te da un error, te dice, no, no, eso no existe. ¿Por qué dice que no existe? Porque este juez, a través de los mecanismos que existen, ha pedido a las operadoras que cuando, que, que hagan algo. Porque digo, el juez realmente no tiene ni idea de cómo funciona Internet en principio. Habrá alguno que sí, pero en principio un juez no tiene por qué saber cómo funciona Internet. Pero el juez eh, le dice a las operadoras que lo hagan. Las operadoras dicen, vale, pues vamos a aplicar el, como si fuésemos el DEFCON 1, que es cuando tú pides telegram.org para bajarte el programa, instalarte o usarlo, el, el router te dice, no sé a qué me estás hablando. Ese primer nivel de bloqueo se ha hecho muchas veces, sobre todo con páginas de piratería y tal. Y cuando tú haces eso, eh, bueno, pues deja de funcionar. ¿No? No, te puedes, no puedes bajarte nada y, y ya está. Eh, ¿Cómo se soluciona eso? Pues eh, saltándote el servidor que convierte de, de texto a números de tu router y usando otro de otro país que esté fuera de Europa, por ejemplo, en Estados Unidos o donde sea, que cuando tú le dices dame la, el número de Telegram, te lo da. Y ya está. Ese es el DEFCON 1 y la forma de saltárselo. Eso se ha hecho muchas veces y mucha gente se lo ha saltado. ¿Cómo? Pues te vas a, a las opciones de tu, de tu ordenador, de servidores DNS de y le pones, pues en vez de utilizar los que me da Telefónica, los que me da Vodafone, utiliza estos que me da una empresa americana o lo que sea. DEFCON 1. DEFCON 2. Los de dicen, o el juez dice, no, eso no es suficiente. La gente sigue usando Telegram y no hemos conseguido bloquear Telegram. DEFCON 2. Defcon 2, que consiste en que, eh, aparte de bloquearte lo de eh, dame la, el número de Telegram y que no te lo dé, que es el Defcon 1, aunque consigas el número de Telegram porque te lo dé alguna empresa que esté fuera de España o fuera de Europa, cuando tú vas a acceder a ese número, que no te funcione. Eso se llama bloqueo ya directamente por IP. Esto significa que eh, el, las operadoras, cuando tú. Dices, vale, ya sé cuál es el número, como se dice, el número de teléfono de Telegram. Y voy a ir a, a, a llamar a Telegram. El, la propia operadora de teléfonos te diga, el número marcado no existe. El número existe. Pero si tú pasas por las operadoras de teléfonos españolas, te dice, el número marcado no existe. Ese es el DEFCON 2. El DEFCON 1 es relativamente fácil de franquear. DEFCON 2 ya se pone la cosa complicada. Con DEFCON 2... La, de los 8 millones de españoles, yo creo que 5 o 6 millones se quedarían ya fuera de Telegram, qué es lo que podría pasar mañana. ¿Cómo se, se, cómo se evita el DEFCON 2? ¿Cómo se evita el bloqueo de IP? Pues hay varias opciones. Opción A, los famosos VPN que anuncian todos los días en, 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 en muchos vídeos de YouTube y en muchos sitios, que es tú te instalas un servidor de VPN y lo que hace el servidor de VPN es. Eh, cuando tú vas a conectarte a, cuando le dices, eh, dame el número de teléfono de Telegram, aquí lo tienes, y dices, voy a llamar, le das a llamar a Telegram. En vez de llamar a través de, de España, hacer una llamada desde de España, pues si dijésemos, tú lo que estás llamando es desde Estados Unidos o es desde Albacete, bueno, Albacete no, desde de, de, de México, de donde sea. O sea. Tú lo que haces es con un VPN es que cambias tu número de teléfono. O sea, tu número de teléfono, en vez de ser de España y que pase a través de Vodafone o tal que pasa a través de otros países que no tengan esa restricción. Eso, ya, eso es nivel DEF CON 2. En te lo saltas con no VPN. También te lo puedes saltar con los proxys, que están hablando mucho eh, eh, ahora mismo. Como Telegram, como he dicho al principio, ya ha sufrido, ha sufrido censura en otros sitios, ya ofrece una solución más sencilla que no VPN, que es que haya nodos en otros países fuera de España, que haga más o menos lo mismo que una VPN, y es: eh, quiero llamar a, a este, al número de Telegram, y en vez de llamar por España, llamas pues por, por Afganistán, o por Pakistán, o por Marruecos, o por Estados Unidos. A mí no me gustan mucho los, los proxies estos que están ofreciendo todo el mundo ahora mismo en, en dentro de Telegram para usarlos, porque no tienes ni idea de quién opera esos nodos. Pero tampoco lo, con el VPN. A mí los VPN y los nodos estos. No me gusta mucho. Al final, a lo mejor no me queda otra que usarlos, pero hay que entender que todo eso, esos teléfonos que tú llamas desde Estados Unidos, desde Afganistán o desde Siria, donde sea, no los operas tú. Los opera alguien que no sabes quién es. Ni siquiera la propia Telegram. A mí no me gusta mucho. Eh, tengo amigos que pilotan, y bueno, yo también lo podría hacer, pero no lo he hecho porque que tienen ordenadores fuera de España y que se han montado ellos su propio nodo de Telegram privado. Con lo cual, ellos, que controlan su propio nodo, a lo mejor tienen ordenadores en. Informáticos, que tengo, se han montado sus propios nodos de Telegram y ellos controlan sus datos, entonces eso es como bastante seguro, pero eso ya es eh, nivel CON 3, o sea, ya es eh, gente muy pro, gente muy pro. Y DEFCON 3 ya sería, que esto no, no suele pasar en ningún país, eh, en España no creo ni siquiera que esté preparado para eso, DEFCON 3 es empezar a bloquear desde España no solamente eh, los servidores de Telegram, sino también los nodos. O sea, es decir, teniendo en cuenta que tú estás montando nodos para saltarte VPNs, para saltarte eh, la restricción de no de la Telegram, eh, los operadores pueden también eh, censurar o bloquear los nodos de repetición de, de, de Telegram o los VPNs. Eso en España, al principio, creo que está fuera de su alcance o no se ha hecho nunca. En países como China sí que se hace. En países como China eh, se ha hecho alguna vez, se hace, se, a veces se bloquean VPNs. Bueno, y en Estados Unidos normalmente se hace en muchos sitios, que ya es el DEFCON 3. Pero el DEFCON 3 ya tiene que ser algo muy, muy serio para que siquiera te lo plantes Entonces, básicamente, mañana empezarían con el DEFCON 1, que es bloquear los DNS, o con DEFCON 2, que es bloquear directamente los números de teléfono de Telegram en Internet. Eh, y ese sería un poco la, lo que mañana nos vamos a enfrentar. En principio, con lo que todo el mundo está hablando utilizar los proxys de Telegram, o sea, podrías evitar esa censura. Podrías seguir utilizándolo, mucha gente lo está haciendo. Yo no sé lo que haré, la verdad. No sé si gastaré. Tengo una VPN, la podría utilizar. No bueno, la gasto casi nunca. Eh, o podría. O, o me veo lo de. Pero es que yo creo que. bueno, no sé lo que pasará. Los próximos, los próximos días, según lo que vaya pasando, yo os contaré lo que yo he hecho, os contaré lo que está haciendo la gente. Iremos viendo si realmente se hace este bloqueo o no. Sí, realmente es la, de las opciones que os he contado a lo largo de este directo, les elige la opción A o la B, la opción de, de bloquear eh, Telegram o de no bloquearlo, según lo que haga Telegram con este juez. Y todo lo que os he contado, lo iremos viendo. Y ahora me dice, bueno, creo que ya le respondió lo que había dicho eh, Dango, que dice, aunque usemos proxies inseguros para Telegram, daría igual, porque todo va encriptado, ¿no? Sería seguro igualmente. Pues no lo sabemos, Dango, no lo sabemos. Eh, habría que ver en principio. A ver, los mensajes de Telegram van encriptados, pero estos proxies a saber quién los hace. A lo mejor algún gobierno, no digo el gobierno español, no tengo mucha esperanza, pero algún gobierno potente como Rusia o Estados Unidos, igual opera estos proxies y sí que pueden descifrar ese tráfico. Y a lo mejor hasta este les viene guay, porque tú, por ejemplo, estás en Rusia. Y solo puedes controlar el tráfico que sale a Telegram desde Rusia. Pero si te montas uno de estos proxies toda la gente de todo el mundo que, que utilice ese proxy, pues podrán ver. Ya te digo, en teoría los proxys no son inseguros per se. Porque en teoría van cifrados. Pero no sabemos esos proxies que no se operan ni para qué. Lo más seguro sería crearte tu, tu propio proxy, pero eso eh, está ya un poco más fuera del alcance de, de muchísima gente. Yo no a lo mejor hago eso, a lo mejor... Un amigo mío de estos que tiene proxies que han creado ellos mismos, que son seguros, igual utilizo alguno de esos. Yo obviamente ese, ese, esos proxies no los puedo compartir porque son privados para, para usarlos nosotros. Pero esa sería como una opción que yo podría hacer. Y para la gente que pilota, pues se lo puede hacer también. Montarte tu propio proxy en Francia o en Estados Unidos o donde sea y ya está. Y si no, pues no te encanta por utilizarlo gratis. ¿eh? Realmente eh, el, el, ese sería el asunto. A ver qué estáis comentando. Dice Gonzalo, cuidado que cuando la cosa se ponga más chunga en serio, también ordenar las empresas estas de VPN hacer los bloqueos. Sí, 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 sí. Dice, muchas son IRLs y cosas así. Ese es el tema. Los VPNs yo no los uso. O Según bueno, los uso algunas veces para, para ver alguna, algún contenido audiovisual en Estados Unidos que no me deja y ya está. Yo no los gasto VPNs para, para hacer cosas malas. Primero, porque no hago cosas malas. Y segundo, porque eh, esos, los VPNs están. Controladísimos. O sea, si tú eres el gobierno, ya te digo, no el gobierno español, pero si eres el gobierno americano y tienes VPNs en Estados Unidos, a las empresas de VPN las tienes atadas en corto, porque además el VPN, como se utiliza para hacer cosas malignas, es una buena forma de tener controlados a los que hacen cosas malignas. Por eso los VPN eh, no son sitios especialmente seguros para, para tu privacidad. De hecho, suelen ser como si fuésemos es que dianas. De espionaje. Pero bueno, para utilizar el Telegram para, para seguir viendo chollos y cosas así y ofertas de Amazon, tampoco es que sea un problema, chicos. En fin. Eh, últimos cinco minutos. Ya me, me falta la voz. Llevamos casi dos horas de directo. Eh, últimos cinco minutos. Eh, si queréis preguntar algo sobre Telegram, sobre la censura y tal, ya pues otro día, a lo largo de esta semana, hablaremos de otros temas que tenemos de colapso TV. Y volvemos ya a nuestra programación habitual, como, como el Ministerio del de, Miteco, el Ministerio de Transición Ecológica y tal, que, que ha estado hablando de los colapsistas y ha creado lo de los colapsistas reversibles y irreversibles, que es un cachondeo que tenemos ya en redes sociales. Pero que hoy, con el tema de Telegram, pues no vamos a. Dice Solomon, eh, dice Suiza, no, pero la misma Suiza es como usa, si en Suiza eh, porque luego estos VPNs guardan logs dicen que no, tal, y luego de repente hay gente que acaba en la cárcel por usar el VPNs. O sea que todos los VPNs está guay para algunas cosas, pero no es la panacea ni, ni nada por el estilo. En fin, chicos, eh, me falta ya la voz, además eh, ayer estuve liado y me, me falta un poco voz. Si no queréis preguntar nada más sobre Telegram, eh, estamos eh, en total 340 personas. Un abrazo a todos los que estáis. Eh, y lo de siempre, sabéis que ahí de fondo tenéis mil libros, relatos con las fiestas, donde, por cierto, todo esto, ¿por qué, qué Colapso TV está hablando del Telegram? ¿Es porque, como todos los medios de comunicación, queremos hacer clickbait y tal y no sé qué y aprovecharnos del asunto? No. Lo de la censura de Telegram y la censura de VPNs y la censura de todo esto que estamos hablando eh, son temas eh, centrales de mis libros. Sabéis que tengo un libro que se llama Peak Memory Chip Wars, que está a la venta en Amazon y todos estos libros que salen de fondo de ratos colapsistas, eh, en la imagen de fondo, todos estos libros hablan de esto, hablan justo de esto, hablan de cómo los estados van a censurar, cómo se inventan leyes para hacerlo, cómo se han ido implementando a lo largo del tiempo, en fin, literalmente... Eh, la censura o la posible censura de, de medios, de, de, de vías de comunicación, es un tema central de mis libros. Y los que no me conozcáis, ya que ya habéis caído por aquí por primera vez, os lo, os lo recomiendo. Os recomiendo mis libros, sobre todo, a Bash Memory 2, Chip Wars, relacionado con la tecnología, creo que es el libro perfecto para entender qué es lo que pasará. El otro día me decía un chico en los comentarios. Que si yo iba a luchar por los derechos de la libertad de, de información y tal, cuando se censuren, o si seré de los que me esconda debajo de un agujero. Y yo le dije, dije, yo, yo ya lo he dicho muchas veces. Digo, yo no estoy aquí para ser eh, la juana de arco que vaya ahí liderando la libertad de expresión. Yo llevo cinco años avisándoos de que esto va a pasar, y cinco años avisando para que aprendáis, para que leáis mis libros, para que entendáis lo que está por venir. Yo no voy a estar cuando llegue la supercensura o el totalitarismo o ya ha llegado a Europa. Yo no voy a estar ahí, porque a mí me censurarán y punto. Y yo o oh, me autocensuraré. Pero yo llevo cinco años explicando que todo esto iba a pasar, explicando que todo esto puede pasar, que la tecnología existe, que se va a utilizar. Y ya es up to you, ya es depende de vosotros, que leáis mis libros, que entendéis lo que está por venir, que entendéis qué significa esto a medio y largo plazo que analicéis las cosas que digo y cómo las digo, y a partir de ahí, pues, creéis vuestro ideario sobre el futuro que viene. Pero yo no voy a estar ahí luchando contra la censura, eh, que bueno, yo he echado una mano, por ejemplo, con el desarrollo de retrosare, que también os lo recomiendo, aunque yo no lo uso, retrosare.cc, voy a poner la página. Podéis instalar este programa y crearos vuestras propias eh, redes. Seguras y descentralizadas. Yo les he echado una mano a esta gente en varios asuntos del protocolo y, de, y del diseño y cosas así en el pasado, ya preparándome para cuando estas cosas lleguen, que vosotros tengáis hasta una herramienta y todo para que podáis eh, eh, usarla. Pero yo no voy a ser ahora en el futuro el abanderado, la juana de arco que va a salir ahí a que me quemes en la hoguera. Yo ya, mi trabajo está hecho. Además, por cierto, sabéis que todos mis libros. Los tenéis en papel. Comprad mis libros en papel y aunque os censuren en internet, vosotros tendréis siempre acceso a las cosas que digo y podréis ir, incluso aunque el mundo se vaya yendo a la mierda, podréis ver en capítulos cómo todo lo que digo se va cumpliendo. Lo tenéis ahí y eso no se puede censurar. Un libro en papel. Por eso los libros en papel son mucho, mucho más peligrosos que una página web. Eh, los libros en papel son mucho, mucho, pero mucho más peligrosos que una página web, porque un libro en papel no puede controlarse fácilmente aunque parezca que sí, se puede controlar su impresión, a mí me pueden dejar de imprimir mis libros, por eso os invito a que compréis muchísimos libros míos en papel y los regaléis, los distribuyéis, los tengáis por ahí, porque una vez impresos, aunque cierren la imprenta, aunque no haya internet, aunque no haya energía, aunque estemos muertos de frío o de calor, los libros seguirán funcionando. Todo lo demás probablemente, ¿no? Estos canales de YouTube que se pueden censurar, estos canales de Telegram, toda esa mierda, es fugaz. Son momentos de, eh, esporádicos de, de la historia de la, de la humanidad. Eh, dice Comen. Eh, Estaremos todos en ese Fareng 451. Sí, sí, sí. Pero ya tienen que ir casa por casa buscando en los cajones para quitarte los libros. Eh, sin embargo, cerrarte internet es, lo pueden hacer con un botón desde Madrid o desde Bruselas. O sea, que tú te quedes sin Internet, que tu móvil y tu ordenador dejen de tener Internet y que puedas dejar de acceder a estos vídeos, se puede hacer pulsando un botón. Insisto, mañana a lo mejor dejamos de tener todo el Telegram pulsando un botón. Pero los libros de papel no pueden hacerlo. Así que, una vez más, y sabéis que tengo un chato torra con eso, pero recordar: esto de la TV, es un proyecto que sale de Félix Moreno, que soy yo, que soy un escritor en papel que se ha pasado a lo digital porque. Si no, no llego a ningún sitio. O sea, hay que estar en lo digital. Pero que creo firmemente que mis libros de papel son muy interesantes para entender el presente y el futuro. Y además lo puedes hacer sin internet y sin energía. O sea, te puedes desconectar y puedes ver todo lo que quieras sin energía. Muy, muy recomendable tener mis libro de papel. Muchos de los que sé que ya los tenéis. Además, tengo una comunidad muy fiel, muy. Muy comprometidas, es que hacéis por cierto muchas veces. Hacerlo de siempre, hacer like, comentar y tal para el algoritmo de YouTube y todos los algoritmos de, que nos controlan en nuestro día a día. Y nada más, chicos. Nada más. Eh, a ver qué estáis diciendo. Eh, dice, todo lo que sea formato físico es irrestable. Dice, NPC en la madre. Sí, sí. A su manera, sí, sí, sí. Por eso yo no me gusta mucho todo lo que es lo digital gente que, que el otro día un chico me decía no pero podemos tener tecnología digital sostenible y no sé qué y tal Ay Dios dejaros dejaros de todo el rato están intentando tener tecnología digital sostenible centraros en lo analógico físico ay estoy apagado chicos me estoy apagando ya Así que nada eh, paramos lo de siempre, los que no me seguís, seguirme, hacer me gusta, campanita, todo ese rollo, que es muy importante para que os enteréis, porque muchas veces YouTube no informa de lo que digo. Y, y nos vemos a lo largo de la semana, si tengo energía. Eh, hoy la verdad es que estoy gastando muchísima energía, estoy apagadito, estoy chicos, me he quedado, me he consumido Copa aquí para vosotros. Espero que haya merecido la pena, los 350 que estáis. Y nos vemos en los próximos días. Seguramente mañana, si hay. Si mañana se cierra Telegram, haré otro directo. Porque creo que es un tema muy, muy central de mis libros y de mis argumentos. Y si mañana realmente se cierra Telegram, me tendréis aquí hablando de lo que está haciendo la gente, cómo se está defendiendo de esto. Porque insisto, aquí la gente se defiende de crecer en una vida de comunicación. O sea, la gente no, 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 se, no se va a defender de que no les dejen bajar pelis de forma ilegal de Telegram. La gente se va a defender y va a ponerse VPNs y proxys y toda esa mierda porque para ellos Telegram es una vía de comunicación y censurar las vías de comunicación en el artículo 20.1 de la Constitución Española está prohibido. Impedir que la gente se comunique está prohibido. Pero importa una mierda. Importa una mierda. Más importante los derechos de autor. Por eso se utiliza los derechos de autor como ariete contra la libertad de expresión. Así que nada chicos, cuidaros y nos vemos en la red. Cuidarse.